Pulsamos en la tecla F2 para entrar en la BIOS. Una vez hemos entrado, nos vamos a la pestaña Main y cambiamos el F12 Boot Menu y lo dejamos en Enabled. Nos vamos a la pestaña de Boot y cambiamos el UEFI por Legacy BIOS. Pulsamos en OK y salimos guardando los cambios.